Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Estamos vestidos de Navidad. Estos colores que frecuentemente no se consiguen en ninguna tienda. Tiene usted que pedirlo preta por té a un diseñador exquisito como Martín Polanco, como Calpo Atelier. Un diseñador exquisito de esos que hay en República Dominicana que tenemos nosotros el privilegio de vestir exclusivamente para esos diseñadores. Maestro, ¿cómo está usted? Muy bien, profesor. Estamos a 18 de diciembre, ¿verdad? Estamos a seis días de la Nochebuena de, de los dominicanos. Ya la regalía está ahí a la vuelta de la esquina, maestro. La de la regalía privada, de las la empresas privada. privadas, porque ya la pública... Ya la pagaron. Y eso se pagó, y ¿Y eso, ya eso se disolvió hace tiempo, ya, no, hace, hace una semana. ¿Quién dijo? Eso empezó el día 4. Pues yo no he visto eso en la calle, maestro. Sí, profesor, eso se pagó. La gente ya consumió su chelita, Fue como sin penny, sin Fue dinero. al banco y barrió su cuenta personal, se llevó su doble sueldo que ahí le quedaba, entonces... Ah, Parece que usted va a hablar hoy de la diferencia entre ricos y pobres. entre Vamos a hablar hoy de tres cualidades, de qué hace la diferencia entre un rico y un pobre. Ah, pero interesante. Esa parte queremos tocar. Sin embargo, yo hoy quiero hablarle de democracia. Hoy le voy a hablar de los componentes que tiene una democracia y por qué una democracia eh, se puede diferenciar entre democracia plena, democracia imperfecta, la democracia híbrida y el régimen que muchos no nos gusta, que es el autoritario. Y la democracia de nosotros, acá en República Dominicana. ¿Es una democracia ¿De, de, imperfecta? ¿Cómo se llama la democracia que vivimos? Que es es República una democracia Dominicana? imperfecta y le voy a decir por qué. Ah, perfecto. Sin embargo, perfecto. en el segmento principal, personal branding, tendremos a un gran amigo, a un hombre que yo disfruto. Cada vez que converso con él, cada vez que lo invito a nuestro programa, cada vez que formamos un conversatorio, sea por redes sociales o nuestros encuentros en Networking Meeting Point, porque es una persona muy preparada, una persona con un discurso tanto político como social, ducho, fruto de sus aprendizajes, Milton Olivo es nuestro invitado de hoy. Y hoy viene en una faceta interesante como director. General de la Federación Nacional de Trabajadores de la Pesca y viene a hablarnos de ese componente que en República Dominicana no se le ha prestado tanta atención y que nosotros hoy le vamos a poner la lupa a ese componente del desarrollo nacional. Esos son nuestros temas, maestro. los tremendo tema, tremendo banquete el día de hoy. Eh, Milton. Yo creo que él va a poner la tapa al pomo en este programa hoy. Porque de verdad que Milton, lo poco que de él he escuchado, me ha sorprendido. Parece una leyenda. Y vamos a aprovecharlo, maestro, porque con Milton se puede hablar de muchas cosas. De muchas cosas. Y sí, vamos a aprovecharlo a él en el día de hoy. Vamos a como el grupo. esto es imagen pública, ahí traemos acá personalidades como Milton Así para es. que ellos, para exprimirlo y que ellos puedan dar todo lo que traen para nuestra audiencia, que es usted. Y para, y para el mismo staff que estamos acá en Imagen Pública. Si ya, ¿no? yo fuera usted, me aseguraría de tener una copita de vino, un brandy, un coñac, un traguito, o simplemente una agüita <laughs> o un juguito, porque usted va a necesitar tragar de manera ecuánime este programa, que de seguro, cuando acabe, usted crecerá de manera emocional, profesional e intelectual. Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también, brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Bienvenidos y bienvenida a Imagen Pública Televisión, nuestro segmento Mi Opinión Pública. Un placer, un honor, un privilegio. Soy Mariano Abreo y Volques por Mamá. Hoy le voy a hablar de democracia. Hoy les voy a hablar de los componentes de la democracia. Usted que vive en un país que es democrático, un país que a pesar de los intentos de algunos gobernantes de cercenar la democracia, nosotros los dominicanos la hemos defendido Hemos peleado por ella, hemos a sangre y fuego mantenido ese, ese, poder decir vivo en un país donde hay democracia. Y le voy a decir cuáles son esos países que hoy disfrutan de la, de la democracia. Hay cuatro tipos de democracia que usted tiene que identificar en diferentes países. Existe la, la democracia plena, donde alrededor de 20 estados eh, viven y gozan de democracia plena. Está la democracia imperfecta, donde 55 estados eh, disfrutan de esa democracia imperfecta, entre los cuales nos encontramos nosotros. Fíjese que eh, el, otro, eh, la, el otro estilo de democracia es el régimen híbrido, que es un régimen que hay una especie de democracia imperfecta, pero que también existe autoritarismo. Ese, ese componente lo gozan 39 estados y está la democracia con el régimen autoritario. Democracias donde eh, se vive bajo un régimen poco democrático, por decirlo, pero sin embargo eh, hay estado de derecho, se rigen por diferentes sistemas eh, de poder. Aún así es autoritario. Pero es bueno que usted sepa cómo son y cuáles son los componentes de la democracia que podemos identificar para usted poder decir eh, y poder identificar, valga la redundancia, cuáles son esos componentes en los cuales República Dominicana hoy goza de algunos privilegios. El primero de ellos es participación política y Estado de Derecho. La siguiente. La siguiente eh, imagen, por favor. Participación política y Estado de Derecho. En República Dominicana, desde el ajusticiamiento del, del tirano de Trujillo, y un poco antes de él, hay que señalarlo, aunque de manera superflua, se vivía una participación política porque habían partidos políticos. En esa época de Trujillo, algunos para aparentar que había una democracia, pero una vez... Eh, ajusticiado el tirano en el 30 de mayo de ese, de ese año que cambió la historia de República Dominicana, pues nosotros podemos decir que entramos en una participación política de lleno donde los miembros del Partido Revolucionario Dominicano que tuvieron que exiliarse y que pudieron volver al país a, a hacer política y a ejercer democracia. Pues empezamos en otra dimensión de lo que llamamos democracia, cultura política. En nuestro país, nuestra amada República Dominicana, ustedes ven que muchos de los eh, jóvenes, muchos de las personas que, como yo, disfrutamos de esa cultura política, pues ejercemos de, con, en el orden público y nos expresamos en apoyo a la democracia, tenemos la la virtud de hacer consenso y de hacer coacción social para vivir eso que llamamos cultura política. El otro componente pluralismo procesos electorales y derechos políticos ahí optamos y propugnamos por elecciones limpias eh, ahí hemos fortalecido lo que son las las ordenanzas las leyes eh, para proteger el financiamiento político transparente para que los partidos políticos no se vean ensuciados con dinero del narcotráfico, dinero ilegal, con dinero del lavado de activos. La parte también del pluralismo nos habla de la legislación de igualdad de oportunidades en las distintas candidaturas. Hoy hemos avanzado donde hay. Eh, mujeres en la Cámara eh, de Diputados, donde hemos tenido mujeres incluso candidatas a la presidencia, eh, donde hemos avanzado en la sala capitular con muchas mujeres representándonos, hemos avanzado en esa parte del de pluralismo en los procesos electorales y derechos políticos. El otro componente de derechos fundamentales, libertades cívicas, donde nuestra libertad de expresión y la disidencia en este país es evidente, podemos hablar, a veces abusamos de eso, la gente ofende a, a los candidatos, ofende a las autoridades gubernamentales y aún así eh, muchos de ellos pues tienen esa libertad de poder expresarse y disentir de, de lo que están haciendo sus gobernantes trato igualitario legalmente eh, a, a aquellos que están participando en estas acciones y un componente de seguridad ciudadana que todavía no hace falta mucho para esa parte de la libertad de cívica. Estamos inmersos en mejorar ese componente de seguridad ciudadana que es un componente de los derechos fundamentales y libertades cívicas. Finalmente, la gobernanza, gobernanza, calidad de vida, equidad social y económica. Hemos estado ejerciendo un contrapeso en el ejercicio gubernamental desde las organizaciones no políticas como Más Democracia, donde por la observación de los componentes de cumplimiento con la democracia podemos nosotros incluso dictaminar, expresarnos eh, nuestros puntos de vista, si el gobierno hasta cierto punto acogerlo, el Congreso también, el Senado e integrarlo a, a nuevas políticas públicas para ir en la consecución de ese objetivo de equidad social y económica y gobernanza. También la supremacía, la supremacía del legislativo sobre los demás poderes del Estado. Ah, en este gobierno del, del presidente Luis Abinader se ha visto la intención de que los poderes como el poder judicial tengan un componente de independencia. Y eso es importante para la democracia de cualquier país y nosotros saludamos esa iniciativa del presidente Luis Abinader que ha dado muestra de la separación de los poderes en el caso muy específico del poder ejecutivo. Hemos avanzado en términos de democracia. Pero desde Más Democracia, un organismo que a partir de este mes de diciembre a un servidor le toca ser su coordinador general, vamos a estar pendientes de que todos esos componentes que le hemos hablado en este segmento de mi opinión pública sean cumplidos, sean eh, de alguna forma puestos en alerta cuando se desvíen los gobiernos de estos componentes. Soy Mariano Abreu y Volques, un placer, un privilegio, un honor. Continuamos con más de imagen pública televisión. Permanezca con nosotros. Muy bien, señores, recuerde que estamos ya en el mes de diciembre, pero muy adentro. Estamos en plena Navidad. Yo quiero hoy darte algunas pautas importantes sobre la administración financiera. Pero hoy quiero hablarte específicamente de tres cualidades que hacen la diferencia entre el rico y el pobre. La número uno es que el rico primero se paga él. Cuando él cobra, no se vuelve lo que tú y yo nos volvemos. Que le pagamos al colmado, le pagamos al de la casa, le pagamos al lechero, le pagamos al pollero. No, él primero resuelve él con él. A mí me decía un profesor cuando yo estaba estudiando la secundaria, él era de química, y él diario iba con un tema diferente. Él decía: Cuando tú cobres el 10% de lo que tú cobras, guárdalo, que ese es tu pago. Olvídate de lo que debas y de lo que tengas compromiso en la casa. Primero coge el 10% y guárdalo. El rico primero resuelve él su problema y después se encarga de las obligaciones. Segundo, el rico crea, crea diferentes fuentes de ingreso. Cuando yo era niño, que me tocaba trabajar. Yo trabajé, trabajé desde los 10, 12 años en mi campo. Yo soy de un campo muy recóndito en este país. Y yo recuerdo que yo echaba un día amarrando tabaco y cuando me pagaban ese dinero, yo compraba tabaco también entonces y lo almacenaba para venderlo después cuando terminara la cosecha por más dinero. Pero también recuerdo que ese dinero yo lo prestaba. Algunos, eh, algunos tíos y amigos, para que eso también me, a mí me generara un poco más de ingreso. Pero también recuerdo que cuando me iba a la escuela a estudiar, yo en recreo vendía pan y vendía unas galletas blancas, cuadradas, que se llamaban quinielas, y también las vendía. Y el dinero yo lo iba invirtiendo en otras cosas. Cuando yo vine para acá a estudiar para Santo Domingo, que estaba ahí en Villamella en kilómetros diez y medio, porque era un seminario, yo recuerdo que también con esos, con mis ahorros, yo pude venir a Santo Domingo. Y aún viniendo acá y estudiando en el seminario, con los que me daban mis padres y otros amigos y tíos, yo hacía otro tipo de ingresos porque me fui a los, al carrizo, donde una tía que tenía. Y como ella vendía colcha, yo le dije: No, pero yo puedo también, permítanme una colcha de esa y permítanme eh, abrir un San. Y yo abrí un San. Y yo dejé a todo el mundo para entregarle la coche al final y con ese dinero iba haciendo otros negocios. No soy hoy eh, un rico al estilo Bill Gates o al estilo eh, Carlos Lynn, el mexicano que también es rico. Pero sí te exhorto a que, crees, a que crees con lo que tú ganas otras fuentes de ingreso. Una vez fui empleado también en Claro, que hoy es, eh, antes era Codetel. Y yo recuerdo que aún siendo empleado en Codetel. Con lo que yo me ganaba, iba creando a veces una, una distribuidora de zapatos de mujeres, algo, también vendí cosméticos eh, y, a, y también les prestaba a otros empleados que necesitaban ellos mejorar su forma de vida. Los ricos crean, y es la segunda cualidad, y que lo diferencia yo de los pobres, que crean otras fuentes de ingresos. Y la tercera que te voy a dar ahora es que los ricos se apalancan, los ricos no trabajan solos, en cambio los pobres... Eh, quieren hacerlo todo ellos. Se vuelven ellos como eh, que sin ellos no pueda la empresa funcionar. O sin ellos la casa se cae, los hijos se mueren de hambre. Sin ellos no. El rico se apalanca o de un amigo o de una tarjeta de crédito bien usada o, o hacen trueques entre ellos. Cuando tú tienes la leche, él te, él te busca el, el vibre, te busca el arroz. Cuando tú tienes la idea y, 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 el, y el talento, o sea, el rico te paga para que tú uses ese talento para él. O sea, tú lo que haces es que con lo que te paga el rico, también crea otras fuentes de ingreso. Es decir, no te limites a tu salario. No. Con lo que tú vas ganando mensual, puedes ir creando otra fuente de ingreso. Tú puedes comprarte, no sé, un carro y ponerlo a conchar, a taxear, ponerlo en Uber. O puedes comprarte un motor y ponerlo a, 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 en Uber también, a, a, o a llevar envíos. Eh, envíos que ahora hay mucha, muchas muchas formas de, de trabajar. Yo veo que por las calles, en los tapones, andan los motoristas llevándose a todo el mundo por delante con su cajón de envío detrás. Tú te creas esa fuente de ingreso y de repente mañana... Tú podrás vivir la vida mejor que como la vives hoy, porque siempre hay sueños que queremos vivirlo. Y por no tener la facilidad ni el tiempo disponible, esos sueños se, 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 se frustran. Y luego tú no vives la vida como tú quieres vivirla. Debes hacerlo para que luego dediques tiempo para ti a desarrollar lo que tú siempre has soñado. Una vez yo hablé de, de cómo tú crear la forma de jubilarte muy temprano. Sin dejar de hacer lo que tú puedes hacer hoy. Así es que esas tres cualidades del rico, tú y yo podemos aplicarlas. Yo la apliqué desde, desde niño, te dije desde niño, desde 12 años y no me arrepiento de ellas. Todavía hoy vivo aplicando la forma de cómo ir generando ingresos pasivos que me den a mí entonces, después, más tarde, un retiro muy temprano, pero con ya todo resuelto y dispuesto a ir detrás de mis sueños, que este 2021 va a hacer que nuestros sueños sean mucho más halagüeños, olvidando todo lo que pasamos en el 2020 con esta pandemia. Dios nos va a bendecir y te va a ayudar a que tengas un 2021 de mucho más éxito. Dios te bendiga. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. <music> 24 y 36 Con lo rápido y barato que será tu internet Quería ver la movie Charla uh, Con espera. Winitron, el, el streaming no hay problema Te cargas rapidito y comparte lo que quieras El internet que rinde para la familia entera Y lo mejor de todo que rinde tu cartera ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitroner uh. De regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio tener con nosotros en este segmento personal branding a una marca personal. Cuando usted escucha hablar de Milton Olivo, piensa en muchas cosas, piensa en literatura, piensa en sociedad, en política, en contenido histórico, porque con él se puede hablar de muchos temas. Hoy está en calidad de director ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Pesca. Le damos la bienvenida a mi grato amigo, un placer. El placer es mío, hermano. Milton, William. bienvenido. Un gusto, manito. <laughs> un gusto. Milton, he visto que has tomado por las riendas una Federación que ha sido prácticamente el, la, el patito feo del gobierno, porque He visto que no le han puesto atención todos ¿Cómo? los gobiernos que han pasado por bueno, este país. Exactamente, como de los gobiernos. Sí, todos pasan y como federación... que eso no no le prestan atención en una isla donde debería ser todo lo contrario. Donde nuestro pan de cada día debería ser el pescado de cada día. Sí, realmente hay una situación, y es para que tú veas dónde llega el poder de los intereses, que lo que es el mar y sus recursos es algo que. Lo han excluido de, de la mesa de las potenciales fuentes de riqueza para este pueblo. Y, y ojo, ahorita hacía el comentario de que si tú vas, tú haces un estudio, yo te puedo asegurar que, a pesar de ser una isla en medio del mar Caribe, con 238 mil kilómetros cuadrados que nos toca de zona económica exclusiva, porque mucha gente no sabe, pero existen las leyes del mar. Y por esas leyes a la República Dominicana o a cada país le tocan 12 kilómetros que se llama el mar territorial. De, y luego le tocan 12 kilómetros más que se llama el mar adyacente. En, esto, en los primeros 12 kilómetros nadie puede entrar de otro país sin permiso. En los 12 pueden pasar. Pero luego de esos 12 son 200 millas náuticas que le tocan al país como zona económica exclusiva, donde solamente puede pescar quien esté autorizado por el gobierno de la República Dominicana. Entonces, cuando tú calculas la zona de mar que nos corresponde por el Océano Atlántico al norte y por el Mar Caribe al sur, da que a la República Dominicana le corresponden 238 mil kilómetros cuadrados. Un área marina que es 5.6 veces el tamaño del país. Y sin embargo... <coughs> para es para, Y aparte, un área rica, porque el mar no es solo pescado, no es solo camarones, no es solo langosta. El mar también <laughs> es energía. El mar podríamos, así como tú tomas un autobús desde Samaná a Santo Domingo, un ejemplo a Puerto Plata o a Higüey, tú podrías tener barcos que transporten a la gente. Claro. Y eso generaría dinero. Claro que sí. <laughs> porque pues, es un, un medio por el cual tú puedes transitar. Claro. El mar es energía eléctrica. Ya hace mucho que fueron desarrollados lo que son los sistemas eólicos marinos en el mar, los sistemas flotantes. Claro. Sí. Pero que el mar es petróleo, el, pet qué, el mar es gas. ¿Qué ha impedido que la, la pesca en República Dominicana se haya desarrollado como en otros países? Hay países como islas, Cuba, por ejemplo, eh, que es hotelero igual que nosotros. Muchas de las fuentes de alimentación del cubano, en, en términos turísticos, son nacionales, no tienen que importar. ¿Por qué nosotros no hemos podido? Mira, según la FAO, el país que menos pescado consume de América es <coughs> República Dominicana. ¿Qué menos consume? Menos. Y se hizo un estudio y el que más consume es la Bahama. La Bahama consume alrededor de 89 libras por año. República Dominicana un 1.33. Wow. Promedio. Por año. Por año. Y da pena. Pero si tú estudias, más del 95% de la población dominicana nunca le ha dado una mordida a una langosta. Increíble. Cuando idea. son una isla en el medio del Mar Caribe y tú sales a Europa y te dicen, oye, te invidio, tú vives en el Caribe. Me imagino que ustedes desayunan, comen y cenan con langosta y mariscos. Y no. Pero lo peor es, lo peor es la, la poca atención que le dan los. Partidos, los políticos, los gobiernos. en un país que en vez de comer pollo, lo que debería estar comiendo el pueblo todos los días es pescado. Pero para que tú tengas una idea del nivel de desconexión de, de con esa gran fuente de riqueza, porque yo voy a ver mal como una gran despensa: si tú vas a comer yuca, tú tienes que sembrarla y esperar siete meses. Tú vas a comer plátano, lo siembras y esperas nueve meses. Tú vas a comer eh, tomate, lo siembre, espera cuatro meses. Sin embargo, el pescado, irlo a buscar y traerlo. El pollo hay, hay que alimentarlo, los cerdos hay que alimentar. El ganado hay que alimentarlo. Todo. Es cierto, eh, y a los peces no hay que alimentarlo. Nada, e irlo a buscar. Pero entonces aquí se ha vendido una, una idea, Milton, es un poco errada. Y date cuenta que se, eh, hemos visto pesqueros dominicanos, pescadores. Que han tenido problemas en otra isla por ahí, presos. Y, sí, pero esa es otra historia. Lo que pasa... O sea, porque por qué si, si, aquí, si aquí somos tan abundante? Eh, si nuestro mar es tan abundante en, en peces, en langostas, en camarones. Eh, no camarones, pero... O sea, ¿Por qué no, no, nuestros pecadores se van a, a otra isla? Te voy a poner un ejemplo. En por, las Bahamas, que es donde normalmente caen presos, tienen balsas tecnológicas. Son balsas... Que generan luz y generan vibración. Uh -huh. Para llamarlo. Exacto, para llamarlo pecado. Okay. Entonces, los de aquí, en vez de ponerse a faginar, ellos saben que ahí hay, van, van a lo seguro. Van a esa pero esas son ajenas. Son ajenas. Entonces lo agarran las autoridades y lo meten preso. Exacto. ¿Y por qué el gobierno aquí no hace eso que hacen en Bali? Porque no, no ha habido nunca interés. Para ponerte un ejemplo sencillo. Lo que podríamos denominar la ley de pesca en la República Dominicana es la ley 307-04. Esa ley es del 2004. Es la ley que crea el Consejo Dominicano de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, Codopesca. Pero esa ley, 16 años después, hoy, nunca se ha reunido el Consejo Directivo para crear el reglamento para aplicar esa ley pero mucho menos se ha reunido para crear un plan nacional. Sí, la de desarrollo ley, la ley está desde 2004 y no hay un reglamento de aplicación. Todavía no aplica. No, no, no. Seis años después. Dieciséis años después. Wow. Milton, va, vamos a ir a un corte comercial, pero okay. antes, eh, tú sabes yo te aprecio, tú sabes que yo tengo cierto cariño <laughs> hacia ti, pero yo sé que tú eres un hombre noble y además sé que eres un hombre con mucho valor. Yo te voy a dejar una pregunta antes de irnos a comerciales. ¿Hay intereses políticos y económicos para que la pesca, o sea, la, la, los trabajadores de la pesca de República Dominicana no tengan éxito, no avancen? Tras la pausa, quiero que me conteste eso. Continuamos. Soy Mariano Abreo, Williams Medrano y nuestro invitado es Milton Olivo. Hoy hablamos del desarrollo nacional de la pesca en República Dominicana. Permanezca con nosotros. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Bien, estamos en imagen pública hoy, 18 de diciembre. Hoy tenemos un panel interesantísimo, más bien un panel, ¿verdad? Aquí vemos tres eh, analistas. Pero hoy nuestro invitado de honor especial, el señor Milton, que nos ha hablado hoy de, de pesca y de cómo se ha descuidado en República Dominicana esta industria que puede generar tanto beneficio y tanta riqueza a nuestro país. Milton Olivo, Milton, desde que escribiste el secreto taíno. Eh, no imaginé que uno de los secretos de los Taínos era su sostenimiento económico basado en la pesca, porque era su alimento principal además del cazabe, ¿no? Sí. Nunca imaginé que tú ibas a terminar siendo el director increíble, ejecutivo increíble, ¿no? <laughs> de la Federación Nacional de Pescadores. Increíble, increíble. ¿Cómo se dio eso? Antes de contestarme la pregunta ya. que te dejé en el aire. Mira, eh, desde mi época de estudiante de agronomía eh, yo siempre vi el mar con tristeza. Siempre vi el mar como una des gran despensa y no me podía entender cómo hay tanta miseria a la orilla del mar. Si tú calculas, las provincias costeras son las más pobres del país, cuando deberían ser las más ricas. El caso fue que eh, yo escribí el libro manual de, de un escribí un libro de manual de acuicultura, que fue el último libro que escribí. Eh, para tratar de vulgarizar. El, perdón, el último no, el más reciente. El más reciente. Porque todavía le faltan muchos no, libros no, para escribir. <laughs> Entonces, en la campaña pasada, que apoyábamos al presidente Luis Abinader a través de nuestro partido Quiqueya Potencia, eh, prometimos que nosotros íbamos a luchar desde el gobierno para que los dominicanos cambiaran la dieta o en la dieta el pescado por el pollo. Entonces, diseñé un conjunto de un plan de desarrollo del sector pesquero y comencé a proponerlo en la campaña. La idea era motivar al presidente, crear conciencia, sensibilizar a la sociedad sobre esa necesidad. Y eso generó un efecto increíble eh, de las asociaciones de pescadores del país entero comenzaron a enviar videos en las playas pidiéndole al presidente Abinader que cuando tomara posesión. Me designaran como director del sector pesquero del Estado. El presidente Abinader designó a otra persona. ¿Incumpliendo con, con el acuerdo, entonces? Digamos que, que no con el acuerdo, porque lo mío era una aspiración. O sea, eh, nunca hicieron un acuerdo entre ambos. No, realmente no. ¿Usted, eh, usted lo apoyó a él sin ningún tipo de, de acuerdo previo, no? No, no, sí, yo entendía que aquí la prioridad nacional era salir del PLD. Entonces eso no permitía tú ir a... a, a eh, voy a dar un, un, un apoyo a cambio de esto. No, no, lo estamos apoyando. Ahora nosotros tenemos esta visión. Nosotros creemos que el sector mar debe desarrollarse. El debió, to, debió tomarlo en cuenta. Bueno, el caso es que... Todavía le está tiempo de corregir sí, ese, sí, ese pequeño error. El caso es que al él no hacerlo, la Federación Nacional de Trabajadores de la Pesca, conformada por 56 asociaciones de las 16 provincias costeras, decidieron designarme a mí su director ejecutivo para que yo siguiera insistiendo y peleando por lo que había planteado en campaña entonces imagínate que, que lo que están llamado a beneficiarse las autoridades no respondieron a lo que el pueblo le pedía pero al asumir la posición he, he mantenido la lucha por el discurso ¿Qué, ¿qué, impide, ¿Qué impide esa pregunta que te dejé? ¿Qué, ¿Qué ha impedido? ¿Hay una corriente, hay una intención de los sectores eh, del establishment nacional de impedir que se desarrolle Mira, la pesca nacional? Te voy a hacer un cuento. ¿Tú te acuerdas aquella vez que nos reímos <laughs> mucho tú y yo cuando la CIA me estaba interrogando por el libro, por la novela aquella de Creyentes y Terroristas? Creyentes y Terroristas. Yo, o sea, conociendo el país, le saco copia. Y voy y le llevo una copia al ministro de las Fuerzas Armadas, al jefe de la policía y al director del DNI. Para que no tengan que irme a buscar, a investigarme, si no estoy aquí y esto es lo que hay. Resulta que entonces el DNI me llaman y me dicen que quieren que yo lo asesore en asuntos de geopolítica del Medio Oriente. Porque mi novela, mi libro se trataba de geopolítica del Medio Oriente. Okay. Entonces me, me entrenan y me ponen a ese curso de inteligencia y contrainteligencia. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú das investigación, que, que se divide en tres, investigación es lo que hace la policía, es cuando un hecho sucede. Inteligencia es recopilar información para ver lo que va a suceder antes de que suceda. Uh -huh. Y contra inteligencia es que después que tú tienes la información de inteligencia, eh, crear las condiciones para lo que están preparando no se dé y tú atrapar a los responsables que están preparando algo, eso que todavía no se ha dado. Uh -huh. ¿Pero por qué te hago esta... esta Preambulo. Este preámbulo. Porque cuando sucede un caso, lo primero que tú tienes que investigar es quién se beneficia para tú dar con el origen del problema. Yo no puedo acusar a nadie formalmente, pero sí te puedo decir que a quien conviene que el sector pesquero no se desarrolle son a los grupos importadores de pescado, que eso representa para ellos un negocio de casi 7 mil millones de pesos en el año. Y en caso de desarrollarse el sector pesquero nacional, ellos perderían pe eh, mercado internamente. Entonces se da una situación. Eh, la, 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 el gran problema político y de la corrupción en República Dominicana es que los grupos económicos aportan en la campaña a los candidatos y negocian posiciones. Pero negocian posiciones no para servirle a la sociedad, sino para proteger sus negocios. O y evitar competencia o negocian que no apoyen cierto sector. En este caso, y esto es un llamado a mi presidente, el presidente Luis Abinader Corona, de que la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, no puede estar a merced de los beneficios de un grupismo. Un grupismo, que un grupito que se beneficia de esto, que los pescadores de esas 56 asociaciones. No pueden estar a merced de los beneficios de cinco o seis empresarios. Y que su nación, que es mi nación, señor presidente, no puede estar a merced de los deseos de atraso de un sector que en otros países como el nuestro, una isla, el gobierno lo apoya para su desarrollo. Eso es increíble que aquí nosotros el pollo cueste más que el pescado. Y como tú decías hace unos minutos, eh, no es posible que en el mar no haya que sembrar nada, no haya que alimentar nada y nosotros no podemos eh, desarrollar la industria pesquera. ¿Cuántos miembros tienen esas federaciones o esa asociación? O sea, eh, se calcula que la, la población de pescadores de la República Dominicana anda alrededor de 15 y 16 mil personas, asociados de alrededor de 10 mil 10 mil 252 no sé. más o menos. A ver, que entonces, si, si el presidente hiciera, pudiese poner atención a, a ustedes ya, porque ya usted es director ejecutivo, pudiese ampliarse eso a un rango de máximo de, de 60 mil pe, pescadores. Mira, para que tú tengas una idea, hacer eso representa sacar 17, 16 provincias de la miseria, que son las 16 provincias costeras. costeras. Porque no solamente es pescar, es procesar pescado. ¿Tú crees que es justo? Sí, sí, es toda una industria. Es toda una industria que se desarrolla a partir del pescado. Si tú agarras una sardina o una pica pica de la que consume nuestro pueblo, si tú buscas dónde está hecha, o es Vietnam, Así es. o Malasia, Así es. o Indonesia, o China, cuando nosotros lo tenemos ahí después de Boca Chica, es más después de la Avenida España. Así es. Cardúmenes inmensos. Entonces, imagínate el potencial de pesca que tenemos, pero hay un asunto que, que es un tema que lo han, que lo han trabajado tan bien que han creado un discurso contrario al, al desarrollo pesquero. ¿Cuál es? Que en este país no hay pescado. Yo ahora mismo te puedo enseñar el celular que me acaban de enviar de Palmar de Ocoa. Siete toneladas de atún en un cuarto frío de pesca. Buscando a quién venderse. Sí, porque al estar cerrado el sector turístico, uh -huh. pero lo grande... Lo grande es... Pero es, esa tonelada llegaron o no? Fue pescado, pescada, pescada aquí mismo. Entonces pescado, lo grande ¿verdad? es que aquí se pesca de una manera como lo encontró Colón pescando. Uh -huh. Que si nos, el gobierno ayudara y nosotros tuviéramos barcos industriales sí, barco de pesca, de pesca, de pesca sí. traeríamos una flota. tonelada, una flota pesquera que podríamos prácticamente erradicar el desempleo en la 17... Con asesoría y, claro. y supervisión de la Marina de Guerra, que aquí no hace nada la Armada. Y perdónenme, mis amigos, la, aquí no estamos en guerra. Mira, quiero que sepa que la, la, la que más se preocupa del área pesquera en la República Dominicana, o la única del sector oficial, es la Armada Dominicana. Ah, pero qué bueno, me retracto entonces. Sí, qué la bueno. Armada Dominicana es la única que tiene centro de generación de alevines mm. para distribuirle a las poblaciones. Porque no solo es pesca, también es acuicultura, que es la cría de peces en, en sí, tierra. Sí. Pero también es maricultura, que es la cría de peces en jaula en el mar, que prácticamente tú no tienes que alimentarlo, porque se alimentan del fitoplancton del mar, como viven ellos normalmente. Exacto. Lo único que tú lo tienes atrapado, imagínate un moquitero al revés gigante, uh -huh, uh -huh. con flotadores en la esquina para que no se vaya. Entonces, ¿Y cuáles son lo, los planes de usted entonces, o suyo, Milton, como director ejecutivo de la, de la, de la, de la federación? Mira, de que desde que este, el gobierno del cambio subió, yo he estado presionando todos los días, todos los días, o artículos, o programa de televisión, o Twitter al presidente, que por favor, que el presidente convoque, ordene que se reúna el Consejo Directivo del Codopesca para que hagan el reglamento de aplicar la ley. Y que se sienten a desarrollar un plan 16 nacional de desarrollo años, pesquero. 16 años después. 16 años después. Pero ya me dices que el presidente eh, ha escuchado. Sí, le, eh, tengo información de que el presidente eh, eh, ordenó y se está convocando para el día 22 de este mes. El Consejo de Desarrollo Pesquero. ¿Pero que lo invite a usted? ¿Se atreven a hacerlo invitarlo como director nacional? De... No me extrañaría. <laughs> Creo que no deben más. invitarlo. No me extrañaría. Con la posición que ostenta. Además, no, no, no. Presidente me de la República, sí. usted ve este programa. Un llamado mm. a usted para que no nos deje fuera a nuestro amigo Milton Olivo como director ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Pesca. Sería inconcebible que se haga ese, ese encuentro, ¿verdad? Para reglamentar la ley. Y que ustedes no sean invitados. Entonces, en el orden político, Milton, ya porque escuché que usted es eh, del Pero partido perdón, Quisqueya en potencia. Quisqueya potencia. Pero antes, Quisqueya para potencia. terminar con la pesca. Mm. Eh, escribí, diseñé un plan nacional de desarrollo pesquero. Y se lo hice llegar al presidente. La idea es evitarle que pierda mucho tiempo en crear uno. Sino que a partir de ese puedan comenzar a trabajar. Aporte, un aporte. Claro, un aporte. Como también escribí una ley. De pensión y jubilación para el sector pesquero. Aquí hay miles de pescadores que llegan a la ABJ y no hay ninguna seguridad social para Ay, ellos. Imagínate, esa gente no ahorra, porque imagínate No, podemos? no viven de hoy para mañana. Entonces, esta ley se va a nutrir de los impuestos que se le cobra a los importadores de pescado y a los exportadores y lo que se cobra por la licencia de, de los que pagan los que tienen botes. Entonces, de ese dinero, una parte. Vaya para alimentar ese fondo de la pesca. ¿No hay cooperativas en el sector? Sí, sí, sí hay, no hay, cooperativas, hay varias cooperativas, sí. Hay cooperativas. Bueno, el profesor le preguntaba algo. Adelante, señor William Medrano. Sí, es que entonces ya en el orden político, escuché que te decía que era del partido Quisqueya Potencia. Háblanos un poco de eso. Ese partido... Te cuento. Está reconocido por la Junta. Ese partido ya pertenece al Sistema Nacional de Políticas. ¿Qué tenemos ahí? Ese partido... Se llama Partido Quisqueya Potencia, que presido. Es un partido diseñado para convertir a la República Dominicana en una potencia. Nosotros descubrimos que el cáncer de este país so está en la constitución. ¿Por qué? Pero entendimos por qué. Esta constitución fue un, un, un plan de Inglaterra a principios del 1800, cuando financiaron las, 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 los procesos de independencia, que en realidad era un plan de quitarle a España su colonia. Para ellos controlarla a través de ese modelo de constitución que lo introdujeron en toda América Latina. Por eso toda América Latina sufre los mismos males. Ahora, ¿dónde está el problema? Mientras tú a un mismo individuo, a un solo individuo, que es el presidente, tú le des los recursos públicos para que lo administre a voluntad, pero también él designa a los jueces, también él designa al fiscal, también él es el jefe de la policía y también él es el jefe de la Fuerza Armada, eso en realidad es una dictadura revestida de democracia. Y esa es la verdadera raíz de la corrupción y de la impunidad. Porque si él nombra al juez, el juez lo va a perseguir. Si él nombra al procurador, el procurador lo va a investigar. Lo que pasaba en el gobierno de Danilo. Y lo que ha pasado desde Pedro Santana hasta ahora. Que el presidente decidió nombrar una persona independiente en la Procuraduría. Pero eso hay que llevarlo a la Constitución para que no darse lo del pasado. Entonces, ¿qué nosotros estamos proponiendo? Primero, que el Consejo Nacional de la Magistratura, que designa las altas cortes, no lo formen políticos sino que esté conformado por los rectores de las universidades, los 23 rectores de las 23 universidades, sean esos que designen las altas cortes, pero que el Procurador General de la República sea designado por los decanos de Ciencias Jurídicas. ¿Y en qué fase, Melto? ¿En qué fase entonces está ese partido que ya potencia? ¿En qué no, fase está? Estamos en fase trabajando a ver si para las próximas elecciones, ya en este periodo, en estos cuatro años, podemos conseguir el reconocimiento. Excelente. Oh, oh, perdóname, otra cosa que estamos planteando. ¿Por qué el presidente tiene que designar un gobernador en la provincia? Cuando en MAO, ¿quién conoce más que la gente de MAO que la gente de MAO? Entonces, no es el presidente que debe designarlo, es el pueblo de MAO que debe elegir su gobernador. Pero que ese gobernador tenga un presupuesto. Entonces, estamos planteando que el presupuesto nacional, la partida de inversión, se divida 50% para el presidente, no 100 como ahora, pero el otro 50% se distribuye entre la provincia en proporción a sus habitantes. Para que sean el presupuesto provincial de esa provincia y que, y que los actuales ministerios convertirlo en centro de investigación, desarrollo e innovación, pero que cada provincia desarrolle su propio ministerio con los talentos locales, para que haya desarrollo local con sus recursos locales, y así la provincia entraría en competencia y si se desarrolla la parte, se desarrolla el todo. Milton, el gobierno eh, ha dado señales de tener una justicia independiente. Recientemente fue nombrada Miriam Germán como Procuradora General de la República y un grupo de fiscales y procur procuradores adjuntos. ¿Cómo ves tú este proceso donde se ha estado enjuiciando a colaboradores tan cercanos al presidente al más alto nivel como sus hermanos incluso? Mira, eh, eso ha representado una especie de prenavidad para el pueblo, porque el pueblo estaba sediento de justicia de toda la vida. Pero ojo, no nos confundamos, la Procuraduría Independiente está haciendo su trabajo, pero la justicia la controla el PLD. Son cuadros políticos, comenzando del presidente de la Suprema. Suerte que aparece un juez como el juez Alejandro Vargas, que es un amigo y un hermano, un dechado de virtudes, sin compromiso político, pero ese no es representativo del poder judicial que tenemos. De manera tal. ¿Tú crees que no va a llegar a, a feliz término? Depende en mano de qué juez quede, porque aquí hemos visto como sucedió con el caso de, de un famoso senador que con todas las pruebas el juez terminó archivando el expediente y declarándolo no culpable. De, de ahí la necesidad de que los jueces no respondan. Es más, yo me voy más lejos. Yo creo que los jueces no son los que deberán dar el fallo de culpabilidad e inocencia sino establecer el sistema de jurados, como en los países desarrollados, donde verdaderamente hay justicia. Que para cada caso, para cada caso, se, el día que se va a hacer el juicio, se convocan 12 ciudadanos al azar, que hoy van a haber tres juicios en este edificio de justicia. Entonces van, hay 36 personas y todavía ellos están ahí, no saben para qué juicio van. Entonces se los llama, se les sientan aparte, escuchan al fiscal que acusa, escuchan al, al abogado defensor que defiende, y cuando terminan los dos, se van a un cuarto. Y de allá manda un papelito, se pone de acuerdo si es culpable o inocente. Y de allá, entonces eso es justicia. O sea, son los canales, los niveles que, a que debe llegar la justicia. Pero dominicana. todavía no estamos ahí, mientras lo que tenemos sí es una procuradora que a todas luces luce independiente, valga la redundancia. Sí, sí, ciertamente. Y que se ha sentado por primera vez a personas de la cercanía familiar de un presidente saliente y que lo que el hacha va y viene, hay un juez que como tú acabas de decir... Eh, honorable y serio, sí, sí. que ha dado una medida de coerción prudente para que el Ministerio Público tenga tiempo a eh, someter y aportar las pruebas de la acusación que ha estado haciendo. Pienso que estamos avanzando. Sí, sí, no es lo acusante, que quisiéramos bueno. totalmente, ¿verdad? Pero un gran avance. Sí, sí, definitivamente. El pueblo está de fiesta. Milton, gracias, hermano. Gracias por tu participación. Gracias por aceptar. Que vinieras al programa, a pesar que te llamé hoy mismo, y como siempre, estás pre presto a, a asistir a cualquier cosa que yo te llame. Eso es un honor para mí. No, no es hablar. Milton, un placer inmenso conocerte no, no y no, no compartir contigo. Mensaje final al presidente de la República en el apoyo que requiere el sector pesquero. Presidente Luis Abinader, el mar representa. La última frontera para el desarrollo económico de la República Dominicana y para crear los empleos que usted prometió. En el mar no solamente es pesca, es industrias. Pero la industria pesquera es alimenticia, es medicinal, es de. de hay muchas vertientes. Pero también desarrollar el mar como sistema de generación de energía como transporte marino, como desarrollo de deportes acuáticos. Y todo eso representaría empleo y desarrollo para las 16 provincias costeras que hoy sobreviven con índices de desempleos que sobrepasan casi el 50%. Y sobre todo, sobre todo, presidente, que aparte de, de armar, también el sector acuícola y el sector de la maricultura, que son muchísimo más beneficiosos a nivel de campo, para generar empleo que la agricultura. Y ojo, que el sector del mar tiene más potencial de generar riqueza que el sector turístico, que es el que más aporta a la economía nacional. Presidente, y es mentira que el sector pesquero aporta un 0,3%. Nadie lleva estadística, nadie sabe lo que aporta el sector pesquero. Es una gran oportunidad para el desarrollo de la República Dominicana, que usted ponga sus ojos en el sector pesquero. Como lo tiene hoy en el turismo, que si se hubiese invertido un 10% de lo que se ha invertido en turismo, en autopistas y facilidades de crédito, nosotros, la República Dominicana, hoy, fuera una potencia pesquera en la región. Gracias a ustedes, gracias a Milton, gracias a William Medrano, gracias a todos los que participaron en la producción de este programa y gracias a Dios por permitirnos llegar cada sábado a sus hogares. Cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto. Bye bye.